Vale. Con calma, despacito y buena letra. Me la voy a jugar con cartuchos. Sí. Cartuchos por si acaso. Si se desmadra todo, podemos usar los cartuchos que nos da más alcance. Volví. ¿Dónde andabas, ratón? Te dio miedo y huiste. Ven acá. No vaya a aparecerme un chasqueador por la espalda. Si lo digo. Lo invoqué. Estupendo, estupendo, estupendo. ¿Se abre? Sí. Acá, cositas, dime qué cositas. Vale. Piezas. Botella. Botiquín y pastilla. Cuchilla. Va, uf. Bien, 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 bien. Me sirve. Me sirve, me sirve. Silenciador en estas partes es bien. Hay uno más al fondo. Y hay uno acá a la izquierda, ¿eh? Por aquí tiene pinta de que no hay nada, ¿eh? Hay tres, sino cuatro. Hay tres, sino cuatro. Si es que no hay acechadores. Vale. Bien, creo que se rompió la flecha, sí. El virote, creo que se explotó. Se parten. Moneda. Virginia Occidental. De 1863. Y tenemos ahí un venado. Y dagas. Dagas es bien. Si se me tira uno encima. Vale. Complicado verlo, Complicado el ángulo acá para dispararle. No, sería gastarlo. Una chuche. Quédate quieto. Es súper errático. ¿No eran ciegas estas cosas? Thank you.
¡Hala! ¡Adiós! Ladrillas. No lo pensé, ¿eh? Quería hacerlo todo con sigilo. Pero bueno. Zona limpia. Increíble la presión que te da ahí cuando hay uno de estos. Creo que fue la mejor invención de Naughty Dog crear los chasqueadores. Un zombie al lado. Un zombie común y corriente al lado de un chasqueador es una chala. Es una chala usada, rota. Además, el zombie está. El zombie común y corriente, no los. Por ejemplo, no los de Guerra Mundial Z o los de. Train to Busan. Eso no. El zombie clásico está tan trillado que ya no da miedo y sabes qué hacer y todo eso. Cambio un chasqueador. Te haces con solo verlo, ¿eh? Te meas. Una chala mordida. Literal, con un chasqueador te cagas encima, ¿no? Te cagas encima. En cambio, un zombie es como... Meh. Un par de tiros en la cabeza y a dormir. Hay uno ahí. Hay otro acá mismo. Y hay otro ahí adentro. Sí, Abby, yo te contesto. No veo el que está ahí. Ah, que está detrás de la pared, vale. Hay uno ahí al fondo y hay otro acá. Y hay uno ahí, mira. Hay uno justo ahí. Vale, podríamos... atraerlos. Y darles ahí un bombazo. Chale, ya la cagué, ¿no? ¿Cómo se supone que lo voy a matar si... tengo 6 tiros? Tengo 6 tiros, pero hace más daño la escopeta. Acá, ¿no? Hay uno ahí. I see you. Vale. Logrado. Uf, estoy... ¡Qué crack! Estoy agarrando el ritmo de nuevo, creo. Sí. Sí, sí, ya está. ¡Wow! Me molesta mucho que quedemos aquí desnudos. Estamos aquí con lo opuesto. Ni eso. Vamos a probar la memoria. 90 77
Puño, choca. Choca el puño. Energía nuclear. Armas improvisadas y tácticas terroristas. Un manual de campo. Identifica, contrarresta y destruye. Agencia Federal de Respuesta a Desastres. Fedra. Federal Disaster Response Agency. Artillería. Vale. Fabricación acelerada. Fabrica todos los objetos al doble de velocidad. 100% más de velocidad. Chido. Vale. Balas. Bien, bien, bien. Servirá. Grábate un audio diciendo eso. Es legendario ese... ese audio de los Simpsons. Energía nuclear. Vale, 0, 2. Bueno, lo haré. Por los jajas, ¿eh? Por los loles. Quiero ver si acá alguno de los que maté tiene la flecha aún. Bien. Bien, hay dos. Good ending. Good ending. Por acá. Ropa sucia y nada más. Vale, una balita. Una bala, tengo... Una cañería, la mítica cañería para... romper cráneos. Mochila y... nada más. Ok. Vale. Una nota. Alcohol, ¿eh? Una flecha. 02 del 10 del 13. 8:20. Salí de San Diego con rumbo a Vancouver. Las multitudes que intentaban subir a bordo mientras cargábamos se volvieron violentas, pero la evacuación fue exitosa. 35 almas a bordo. Capitán AJ Malidor al mando. 3 del 10 del 2013. 10 para las 3. Los pasajeros se quejaron de mareos. Instalé una enfermería improvisada en la cubierta inferior para que descansara. 4 del 10 del 2013. 1:38. Reporte por radio en el puerto de Vancouver. Buenas noticias hasta ahora. No hay signos de infección entre su población. 5 del 10. 7:30. El pasajero Barnes desapareció de la enfermería. La tripulación se dividió para buscarlo. Mismo día. 10 para las 3. El pasajero Barnes encontrado. No estaba mareado, sino infectado. La pasajera Josephine Roberts intervino y lo lanzó por la borda. Mismo día. 7:05 de la tarde. La señora Roberts solicita que se vuelva a examinar a todos. El médico del barco se negó. No tenemos escáneres adecuados. Solicitud posterior de entregar las armas también se negó. No permitiré que la paranoia conduzca al desastre. 6 del 10, 25 para las 7. A pesar de las protestas, los demás pasajeros que afirman tener dolor de cabeza, indigestión y mareos se pusieron en cuarentena temporalmente en la enfermería bajo cubierta. Mismo día a las 8:17 pm. Avistamiento de Seattle. Intenté preguntar por el reabastecimiento de combustible por radio, pero no hubo respuesta. Continuaremos. Mismo día a las 9 de la noche. Todos en la enfermería fueron ejecutados. Esas personas no estaban infectadas. Eso fue un asesinato a sangre fría. Nadie va a desembarcar hasta que encontremos a los responsables. Mismo día. Como lo sospechaba, fue Roberts. Nos disparamos mutuamente. No creo que ella sobreviva. Si me saco esto, probablemente me desangraré en cuestión de minutos. Iré hacia la orilla para que todos a bordo puedan bajar. El puerto está cerca. Tengo que quedarme. Oigo infectados afuera de mi puerta. ¿Ella tenía razón? Si se fue todo al carajo, ¿eh? El capitán hizo lo que pudo. Vale, por acá no hay nada. Oye, lo superamos bien acá. Superamos bien esta zona. Bien, cuidado Abby, que te partes los pies. Chido. Chido, a ver si encontramos a Owen. Vale, acá hay algo en él. ¿El camión se abre?
Camiones nunca se abren, ¿eh? Son contadas las veces que el camión, perdón, se puede abrir. Debo probar el próximo nivel. Bien. A ver aquí. Un poco. Poco. ¿Alcohol? Servirá para algo. Acá arriba. Botella. Bueno, peor es nada. Peor es nada. El Humvee. El camión de Fedra. Acá hay gente muerta. Lo normal, supongo. Estación de radio. Y no, un generador. ¿Y el bus? No, no me deja entrar. Vale. Cuidado, Abby. Amortigua, amortigua, que nos morimos. Acá está. Hemos llegado. Bien, Acuario. Hola, Owen. Acá no hay nada. Sé que estás ahí, Owen. Yo pensé que estaba lloviendo afuera y me asusté. No, 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 sería muy raro que nevara, o sea, que lloviera, perdón, ahora. Owen. Owen. Vamos, Owen. Tiene que estar atrás, en algún lado. Me mamé, sí, te mamaste. Oye, por desgracia, mis cascos, estos de toda la vida que me han acompañado desde siempre, están fallando ya, ¿eh? De repente escucho como un crujido. Y al principio pensé que era la capturadora, hablé con la gente del gato, me ayudaron un montón. Y no. Resultó no ser la capturadora, son los cascos. A ver si en algún momento puedo. No es que estén malos, pero ese crack me preocupa. Claramente cerrado, ¿no? Vamos a ver. Hola. Hola. Owen. Botella. Transportar. Vale, necesitamos luz. Corriente, perdón. Esto está cerrado. Vale. Te compro unos. Tal vez. Bueno, pero. No, esto. Ah, vale. Ahora sí. Me gustaría que con la plata que se genera de esto pudiera adquirirlos, pero bueno. Ya hemos hablado de eso un montón de veces. No vamos a hablar lo Las mismo de cosas que siempre. hago por ti. Arriba, Apps.
rápido. ¿Verdad que Abby tiene vértigo, eh? Ah, pero no es mucho. No es mucho para que Abby le dé el chungo. Nada, pues... Ahora me hago buen. Oh, bueno, ábreme la puerta. ¿Intentas regañarme por esto? Ok. Ok, tu mochila está aquí. ¿Esto es sangre? Claro, la puerta donde estábamos. ¿Owen? Oye, Owen. Escucho música. ¡Owen! Maldita sea. Mira cómo te marca el camino el juego. Alumbrando ahí solo el tiburón. Diciendo que... Eso es un buen diseño de videojuegos. No te dice textualmente que... ¡Ey! Estoy por acá. No. No, cangrejo. No te lo dice explícitamente para no decirte... No llevarte de la mano. Vale. Al tiburón. Ahí está. Owen. Eso es muy cruel. Isaac te envió a buscarme. No lo hizo. ¿Qué es todo esto? Tengo que separarla si la quiero reparar. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Como quieras. Dani está muerto. Ya veo. ¿Quieres contarme lo que ocurrió? Estábamos limpiando un campo pequeño. Un par de Scars se acercaron y... Le di a uno en la cabeza. Muy fuerte. Y lo derribé. Y su arma estaba justo ahí. Y no fue por ella. Sino que volteó hacia mí. Estaba viejo. Y cansado. Estaba... Listo. He matado muchos Scars. Y, ese maldito. No pude hacerlo. Claro que Dani no se lo tomó nada bien. Le dije que no lo haría, que él podía hacerlo si quería. Y apuntó su arma hacia mí. Entonces la agarré y luego... Al inicio ni siquiera vi quién recibió el disparo.
Te defendiste. Basta. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero pelearme por unas tierras que no me importan un carajo. Me voy a Santa Bárbara. ¿Por un rumor? Lo he escuchado antes. Los luciérnagas no van a reagruparse. Se fueron. Es una pista. Llegaré hasta el final. ¿Qué hay de Mel? Estará a salvo aquí. Ok. Hablemos en la mañana cuando estés sobrio. No hagas eso. ¿Hacer qué? Tratarme como a un maldito demente. Tú piensas lo mismo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara, iré en dirección opuesta, maldita sea. ¿Qué? Nada. Perdón si maduré. Inténtalo. ¿Así como hago eso, Abby? ¿Yendo por los que mataron a mi familia? ¿Apuñalándolos? Puedo torturarlos hasta que se deshagan en su propia... No me baneen, por favor. Por favor, no. No. Huele a ban, no, por favor. No, por favor. No, no me baneen, no. No, por favor. No, por favor. Bueno, estamos en horario para adultos, ¿eh? Vale, volvemos con Abby chiquita. La verdad, si era bien explícito, sí. ¿Pero es el parte del juego? Ah, oh, mira, mira esto. Insisto que la música es increíble. Muy buena la música. Malditos niños. Mira cómo tiene morado el cuello. La guitarra. Uf. Seattle. Día 2. Volvemos sobre nuestros pasos. Mierda. Debo sacarlos antes de que sea muy tarde. ¿Qué demonios hago?
son malditos Scars. Vale. No me caeré. Bien. Vamos a tener que ir con 10 de plomo porque balas es lo que menos tengo, ¿eh? Y recursos ni hablar. Qué lindo el verde del pasto, eso sí, ¿eh? Vale, el del martillo me preocupa. Bueno, igual es lento, le podemos dar caza rápido. Veo 3. 4. Le volamos el coco. ¿Quién dejó? Ah, me canso de impresionarme con lo gráfico que es el juego. Perdí los 3 virotes. Hay que revisar por todo. ¡Lo vi! Su puta madre. Ah, que son 2. Más dispara. Vale. Dios. Ay, señor, que no tengo balas. Te encontraré. Ay, que cruja ese cuello. ¿Nos calmamos? El martillo es bueno, pero... Pero... ¿Cómo se llama? Dura muy pocos golpes. Y además ya... O sea, donde dejé la tubería, además. Acá, ¿no? Sí. Martillo dura muy poco. Necesito balas, ¿eh? Perdí todas las... Leche. Ay, ay, ay. Increíble cómo están abollados y doblados los containers. Me impresiona que son tan grandes.
Que parezcan que son, no sé, como una galleta húmeda. Abandonado, sí. Pero no deja de... sorprenderme el... Uy, ¿cómo cambia la luz? ¿Cómo hace el efecto de cambio de luz? Vale, acá no dejamos nada, ¿cierto? Vacío, ¿cierto? Estos los vimos cuando íbamos hacia allá. Así que no me extraña nada. Estoy armado con un ladrillo y mi tubería. Hola, tengo un ladrillo, ¿eh? Vale. Tengo 82, a ver. Creo que podemos mejorar esto, ¿eh? La estabilidad, para no perder tantas flechas. Bueno, igual las perdí ahí porque no tenía bien la mira del... O sea, tiro al enemigo. Agrego una empuñadura para aumentar la estabilidad. 55% de estabilidad. Debe ser una empuñadura vertical, ¿no? Tiene que ser una vertical. Claro, le sacó el mango. Exacto. Empuñadura vertical. Bien. A ver. Exacto. Y ahí la baja, ¿no? Cuando apunto, la saca. Y no tengo miedo. Tengo un ladrillo y no tengo miedo de usarlo. Espero que niños estén allí. Debe muerto, ¿eh? Mierda. Niño, ¿siguen ahí? No te acerques más. Soy yo. Perdón. ¿Cómo está? Voy a mover tu brazo. Apóyate en mí. ¿A dónde te la llevas? Vamos. ¿Qué estás haciendo? Le doy una oportunidad. Vamos, agarra tu arco, vámonos. Necesito las provisiones médicas. ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Está bien! ¡Baja eso! ¡Alice, ¡baja cállate! Eso! ¡Baja Alice, basta! El arco! ¡Alice, qué diablos! ¡Alice! Lev, baja el arco. Está bien. Abby, ¿quiénes son ellos? Me salvaron la vida. ¿Puedes revisarla? Sentada, Alice. Ella es Yara. ¿Con qué fue? Un martillo. No fui yo. Recostémosla. ¿Sientes esto? Yara. No. Iba a limpiarlo e intentar enderezarlo. El hueso está destrozado.
tiene síndrome compartimental. ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar. Es una soldado, ¿no? Puedes quitarle el brazo. Si se lo dejamos, le dará gangrena. Solo quiero que no duela. Por favor. ¿Qué necesitas? Idealmente, unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos, pero esto no es para nada ideal. Tenemos cuchillos, fuego, corta y cauteriza. La infección la mataría. Hazme una lista. Iré al hospital a conseguirlo. Tardarías un día en llegar. No me importa. No es por ti, Abby. No puede esperar un par de días. ¿Y si te puedo llevar en 2 horas? Al hospital Lobo, ¿no? En el lado este. ¿Cómo? Construimos puentes. En lo alto, así evitamos la inundación y... a ustedes. ¿Puede esperar 2 horas? Probablemente. Haz la lista. Espera, ¿hablas en serio? Los Scars usan esos puentes. Siempre envían grupos pequeños. ¿Oíste grupos pequeños? No es una broma. Lev. Que ella te guíe. Que ella te proteja. Abby. Abby. Oye. ¿Qué? ¿Tú robaste mis llaves? Perdón. ¿Podemos hablar? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, acaba de aparecer. Ok. No creo que sepa lo de anoche. No me importa lo de anoche. A mí sí. ¿Cuál es? Espero que sepas lo que haces. No objetivo, al hospital. ¿Tus amigos también son locos? Sí. Suerte que Mel estaba aquí. Es una de las mejores cirujanas de Seattle. Mel. ¿Y cómo se llama el hombre? Owen. Mel. Owen. Abby. ¿Cómo llegamos hasta los edificios altos? Ahí está el puente. El camino de adelante lleva al centro, a esos edificios altos. ¿Podrás guiarnos el resto del camino? La ruta empieza al borde del torrente de agua. Llévanos ahí y yo me haré cargo. ¿Estos puentes nos llevarán sobre los rápidos? Sí. ¿Todos? Sí. ¿En solo un par de horas? Genial. No miento. Okay. Vale, trapo. Bueno. ¿Qué tengo? Ah, la lista, ¿no? Provisiones para amputación. Antibióticos, bisturí, sierra, mazo, curetas, tijeras de disección y corte, pinzas, gasa, vendaje, cinta adhesiva, medicinas para el dolor y kit de sutura. Poquito, ¿eh? Bueno, si es para una cirugía de ese calibre. Ya arriba. El edificio al que tenemos que ir. Bien, lo veo. ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Tendrá que intentar hacer la cirugía con lo que Owen tenga a mano. No es... Eso no sería bueno. ¿Crees? Wait.
Veo que el directo se ve culero, a ver. Bueno, después de ese pequeño corte por el internet que se fue al averno, continuamos. ¿Que todo saldrá bien? Si lo conseguimos, sí, ella tendrá una oportunidad. Vale, vale. Barbershop. Termino el directo y me quedo. Yo creo, yo creo. Sí, sí. Después de un día de laburo. Corte comercial, exacto. Vino, entre comillas, de perlas ese corte. Porque así pude ir al bañito. ¿Sabías que nuestros perros pueden jugar así? Tengo 13, no 8. Por tu altura, pareces de 8. La cara de Leo. ¿Piensa que eres graciosa? No. Oye, ese cuadro es clásico, el de los dogos jugando póker. Si se acumula demasiada presión sanguínea en los músculos, la sangre no puede pasar por el tejido. ¿Tejido? Es como la piel dentro del cuerpo. ¿Cómo sabes todo eso? Crecí rodeada de doctores, como Mel. Bueno, igual eso yo lo conocía como cultura general, ¿Ustedes sabían lo que es el síndrome compartimental? Chat. Moneda de Nevada. 1864. Vamos, Lev. Tienda de muebles. Acá nada, No, explique su maqueta. Es que lo acaba de explicar Abby. ¿No le pusieron atención a lo que dijo Abby? Vale, ¿por dónde? Ah, changos. ¡Oye, no, no, no! ¿Verdad que tengo que...? Sé cómo saltar. Cuidado, No pusieron atención, vale. Bueno, básicamente el síndrome compartimental, en este caso de Yara, como tiene el brazo... ¡Espera! Ah, ¿lo vas a abrir tú? ¡Qué genio! Como Yara tiene el brazo destrozado por el martillazo que le dieron, el hueso está pulverizado, básicamente. Entonces el hueso hace presión en el brazo, en lo que queda de brazo, entonces la sangre no puede circular y los músculos pierden flujo sanguíneo y se muere. Y no hay forma de repararlo si es que... no se trata casi al instante. Y en este caso ya... no hay nada, ¿cierto? En este caso Yara ya lleva un día, entonces ya nada que hacer y por eso estaba así de rojo. Puentes colgantes, ¿no? Sí. ¿Crees que veremos muchos Scars? Serafitas. No lo sé. ¿Estarás bien de ser así? Lo estuve ayer. Sí, pero esos tipos los estaban cazando. Todos nos están cazando. Gracias por la disertación. De nada, de nada. Aprendiendo cositas con Gabo. Oye, Lev me cae bien, Lev es cuate. De poquito ahí lo vamos a ir conociendo más a medida que estamos en... con él. Nota. Estoy no, chale.
Quien sea que aparezca, no me importa quién eres. No me importa si perteneces a los lobos o serafitas o lo que sea. Simplemente sálvame, por favor, sálvame. Haré lo que quieras. Cortaré mi cara, dispararé a los idiotas de Fedra. No me importa. No puedo morir aquí. No quiero morir aquí. Por favor, ayúdame, por favor. Me encontrarán y me destrozarán. Sí, se llama Lev. Se llama Lev. No puedo entrar acá. No, está... Claro, está con barricada. Vale, explosivo. Bombitas. Ok, y... ¿Aquí? Cuidado con el vidrio. Oh, se mató. Vale, dos balas. Servirá. Vale, cuchilla y nada más. Vale, vamos tomando altura. Ay, mierda. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Segura? Dije que estoy bien. Abby, un comienzo es reacia a conversar, pero bueno. Y ella te guíe. Nos acercamos a tu edificio alto. ¿Puedo saltar? Ah, sí puedo, sí, sí. ¿Hola? Tienen una Play. Tienen una Play 3. ¿Desde hace cuánto están huyendo? 2 días. Figuritas de Warhammer. ¿A dónde se dirigían? Estaban roleando, ¿eh? No sé. Solo... lejos. ¿Y me dirás la verdad por la que ahora te persiguen? Lo hice. ¿Quieren matar a un niño porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo. Es una regla. La rompí. Dios. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Muy rebelde de tu parte. ¿Rebelde? Tengo la impresión de que no sabes seguir las reglas. Ah, supongo. Ratón ya se acordó de esta parte. Sí, esta parte es... petada. Botella. Ah, alcohol. Alcohol y nota. Para la chica de al lado, somos Sam y James. Vivimos en el 302. No sabíamos que aún quedaba alguien más aquí. No damos miedo, lo juramos. Te dejamos un regalito recién horneado. Sam. Gracias por el pan de maíz. Mi mamá me dijo que les diera esta botella de vodka. Espero que sea del bueno. ¿Por qué no subieron al autobús con todos los demás? Mi nombre es Julia. Mi mamá es Heidi. Julia. ¿De dónde sacaste este vodka? Esto es de verdad. Nos quedamos porque escuchamos algunas historias terribles sobre los apartamentos temporales, que nadie controla nada y que permiten que se roben y maten unos a otros. Preferimos arriesgarnos aquí. Avísanos si tú o tu mamá necesitan algo. Sam. Gracias de nuevo. Buscaré una mezcla de pan de maíz mientras estoy fuera. Fue un gran descubrimiento. Fue muy amable de su parte ofrecerme ayuda con mamá. Me servirá mucho. Saldré a buscar provisiones ahora, pero regreso esta noche. Solo toquen si necesitan algo. Julia. Sí, vodka. Los Scars vieron a James cocinando en la azotea. Le dispararon. Maté a 2, pero uno escapó. Dejaré nuestra puerta abierta y algunas provisiones en la caja fuerte. La combinación es el número de nuestro apartamento y luego el número del tuyo. Toma todo y sal de aquí. Sam. No puedo dejar a mi madre. Voy a trabar... me perdí. Ah, a James. Uf. No puedo dejar a mi madre. Voy a trabar la puerta y esperar a que pase todo. Tus cosas están en la caja fuerte. No sé bien cómo apuntar. Si entran, vamos a soltar todo y a rendirnos.
Qué angustiante la nota. Muy angustiante. Vale, entonces es el de ellos con el de nosotros. ¿302? A ver. No. Wait, wait. Wait. Quiero ojear primero porque no quiero hacerlo así a la mala. Es 302. Claro, ¿cuál es tu plato favorito? El mío, el hondo, porque cabe más comida. Chiste de medianoche, sí. No, pero hablando en serio, fideos. Italiano. Más figuritas de Warhammer. Mira los realidad virtual. No, esos los estos que sacó Google, que fracasaron. Los Google Lens. Creo que se llaman. Vale, sí, los fideos con salsa. Bueno, la verdad, fideos con salsa o blancos. Carnita. 301 y 302. Entonces era al revés. Google gafas. Vale, 301. 302. Mejor vuelvo a revisar el código. Lo puse, puse 303, No. Wow, empieza de cero. 301. 302. Bien, probaré de nuevo. 302 y 301. Es 304. Muy bien. Porque están enfrente. Vale. Y... sí. ¿Te duele el... chale, te duele la cabeza, toma algo. Toma algo para el dolor. Alcance del modo escucha. Movimiento al apuntar, te mueves más rápido, ¿vale? Mejoras de armas cuerpo a cuerpo aumentadas. Fabrica armas cuerpo a cuerpo mejoradas más duraderas. No, no, vamos a... acá. Ok, se va la lista de rompecabezas que no entendí, pero tú resolviste. Es que es la... el orden de cómo están los... los departamentos. Y los departamentos van hacia el lado. Y estamos en el 302. Mira. Acá. 302. 303. 304. ¿Ven? De hecho, ahí está. James Kennedy. ¿Ven? ¿Qué puedo crear? Ah, puedo... bien. Vale, abajo, muerte.
Hola. Hay palomas. Carnita. Están leyendo manga, Parrillita. Nada. ¿Botiquín? Ay, no, son latas vacías. Latas vacías. Flecha. Me sirve. Me sirve. ¿Hace cuánto que usas eso? ¿El arco? Toda la vida. Eres muy hábil. Deberías haber visto a Yara. Vale. Cositas. Chidos. Mucho borros. Chale. Mierda. Demonios, ¿eh? Lev los llama demonios. Esto. 4, sí. Me complica que esté... Que no pueda pasar. Que son 5 y acá me voy a... Me voy a agarantar, por así decirlo. No salgan. No. De puta. No, esto se fue al averno en 2 segundos. Joder. Wow, eso estuvo potente. Sí. No la cuento 2 veces. ¿Cuántas mataste? ¿Por qué? Curiosidad. No lo sé. Roblayer, ¿eh? No, el bot me timó ahí. ¿Cómo que 8%? Bot del mal. Era para mí un 99, sí. El bot no anda buena onda hoy. Vale. ¿Era para clip? Vale. Lo voy a clipear aquí para saber dónde está. Ahí después yo lo hago. ¿No hay nada más por aquí? Me hace mucha falta el tema bombas. No hay nada más. Ah, no, es un sartén. Vale, me hace mucha falta la bombas. Una molotov o algo por el estilo.
Vale, acá. ¿Estás bien, Abby? El agua está corriendo más rápido. Debes tener muchísimo cuidado, ¿sí? Ya hice cosas así antes. Bombas apestosas. No, no creo que les haga algo, en verdad. Los infectados ya... ¡Uf! Mis oídos. Los infectados ya huelen mal. Vale, Interbay Wireless. Nota. Maldita sea. ¿Quién es? No lo sé. ¿No es un lobo? Hay miles de nosotros. ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars. Claro. Vale, Horacio. Erin quiere intercambiar. Harina, cigarro, sal, fruta enlatada, pasta dental, tampones, toallas femeninas, especias, comino, orégano, pimienta roja, cúrcuma, canela, etc. Así que abre bien los ojos, sin duda nos vendría muy bien su... ¿What? ¿Su qué? Munición extra. Saqué la nota sin terminar de leer. ¿Cajón vacío? Cinta. Hay alguien arriba, Hay alguien arriba. Vale, piezas. Por acá. Como una tienda de Apple. Ah, no, lo que. Deben ser ratas entonces. Que no podemos subir acá. O sea, no podemos subir más arriba. Vale. Vamos a mejorar, Vamos a mejorar y yo creo que es un momento perfecto para dejarlo porque son 12:30 de la noche. Y hay que mimir. Vale. Capacidad, mira por 4. Daño. Estabilidad. ¿Qué puedo mejorar? Capacidad. Tu mamá va a venir a apagarte el PC. Sí, probablemente. Me va a cortar la luz. Vale, daño. 2:30 de la noche. No, 12:30 dije. Vale, tenemos velocidad de recarga. 35% de velocidad de recarga. Guardo los cartuchos de escopeta en cartucheras para aumentar la velocidad de recarga. Reemplaza el cañón para aumentar la potencia de los disparos. 30%. Daño. Daño, por Dios. Cañón largo, ¿no? ¿O cañón corto? Cañón corto. Ah, no, lo estría. Cañón estriado para... ¿Dónde está esto? Allá lo ven. Cañón estriado para que el fogonazo salga por ahí también. Entonces sale con más fuerza. Ok. Vale. Vamos a pegar un guardadito entonces. Y vamos a ir dejando el directo de hoy hasta acá. Guardar. Guardar juego. Vale, esto es... Buf. Mira, ahí está el último, la última vez que jugamos. 26 de noviembre del 2022. ¡Dios, mis oídos! Voy a bajar seriamente la alerta. Ahí sí, vale. Como dije, pegamos el guardadito. Vamos a ir dejando hasta acá este directo. Muy contento de volver a jugar, que lo teníamos ahí aparcado hace un montón con el tema de los juegos de fin de año, un montón de grabar en diciembre y cositas por el estilo. Y bueno, lo fuimos pateando más y más para poder darle espacio a otras cosas. Gracias por esos bits, Es que los oídos me revientan si dejo la alerta. Así que nada, guapos. Gracias por la compañía, gracias por estar, gracias por los bits, como siempre. Y pues, invitados, están a los siguientes directos que tenemos activos actualmente y también a las historias también que tenemos activas por el canal de YouTube. Así que gracias por estar, guapos. Cuídense mucho.